Hola mi gente hermosa, en el video de hoy, como saben, estamos haciendo un colaborativo con Hans Crafter. Somos 5 canales, 2 de México, 1 de Colombia y 1 de España. El primer trabajo que están viendo es de mi amiga Carmina, del canal Carminaspa. El segundo trabajo que están viendo es de mi amiga Connie, del canal Connie Decorarte. El tercer trabajo es de mi amiga Helen Nice, del canal Curio Art. Y el tercer trabajo es el cuarto trabajo, perdón, es de mi amiga Vivis Victorious. Espero se pasen por todos sus canales y les dejo un super besito. Bueno, mi gente hermosa, como saben, el trabajo de hoy es un colaborativo navideño con otros 4 canales. Yo les voy a mostrar que aquí tengo una bandejita de estas que está súper viejita. Como ven, aquí tiene herrumbre, está súper viejita. Aquí le falta un pedacito. Yo lo que voy a hacer hoy es una corona navideña para colgar en la puerta. Y la voy a hacer reciclando esta bandeja que conseguí de plástico súper, súper viejita. Aquí ya le hice un agujerito con un clavo caliente, con un clavo que calenté la puntita, le hice un agujerito para luego poder colgarla, ponerle el hilito para colgarla. Pero una vez que la tenemos así, yo la voy a pintar todo en color oro. La corona esta que voy a hacer hoy va a ser reciclando todos materiales de otros trabajos navideños que yo ya hice y ya dejé aquí en mi canal. Como a mí no me gusta tirar los trabajos de los años anteriores, los vuelvo a reciclar. Entonces yo hoy voy a reciclar trabajos que hice el año pasado y voy a armar esta hermosa corona. Así voy a pintarla completamente en color oro. Ustedes, si no tienen aerosol, lo pueden hacer con acrílicos. La voy a pintar todo para luego poder decorarla. Bueno, mientras dejo secar la parte donde vamos a armar toda nuestra corona, les voy a mostrar que aquí tengo 2 velas que utilicé en un centro de mesa navideño muy bello que hice el año pasado. En ese video están cómo yo hice estas velas. Les voy a dejar aquí el video del centro de mesa, que está súper, súper precioso, todo con materiales reciclados. Yo hice ese centro de mesa que hoy voy a reutilizar estas velas, con la única diferencia que yo ahora voy a pintarlas a estas velas en color rojo. Voy a tratar de no tocar las siliconas. Igual, en todo caso, si toco un poquito las siliconas, luego lo voy a volver a pintar con un poquito de oro. Voy a pintar mi vela completamente en color rojo, así. Solo voy a usar acrílicos. Es para cambiar un poquito, pero como les digo, voy a reutilizar en este trabajo todas cosas que ya utilicé en años anteriores, porque yo las guardo y así voy reutilizando, no las tiro. Así, de esta forma, con un pincel. Esto es lo que más tiempo nos va a llevar, porque como yo estoy reutilizando estas velas, pero ustedes, si las hacen de nuevo, ya la pintan en color rojo. A mí me va a llevar un poquito de tiempo poder pintarlas. Bueno, mi gente hermosa, les voy a mostrar qué bonita que quedó esta bandeja pintada en color oro. Así, aquí es la partecita que yo les dije que estaba rota. Es muy chiquitito, insignificante, no se ve casi, pero estaba muy viejita y así en color oro. Miren qué bonita que queda, ni se nota. Una vez así, vamos a pegarle estas velas que, como les comenté, recién las hice en un video anterior. Las enseñé a hacer en un centro de mesa muy bonito que hice el año pasado. Y como yo no tiro los trabajos, los voy guardando para ir reciclándolos. Hoy decidí con estas velas hacer esta corona. Me pierdo con centro de mesa y corona, me pierdo un poquito. Ya cuando uno llega a cierta edad, se empieza a olvidar las cosas. Es un chiste, chicas, ¿eh? Bueno, así le voy a poner todo con la pistolita de siliconas. Le voy a poner siliconas
y lo voy a pegar sobre mi fuente. Vamos a pegar esta vela más o menos por aquí, así. Y vamos a pegar también la otra más chiquitita que tenemos aquí. También le vamos a poner un poquito de silicona y la vamos a pegar. Les voy a mostrar que aquí tengo unas flores que yo enseñé en un video a hacer estas flores con silicona caliente, con la pistolita. Yo enseñé a hacer estas flores de Nochebuena. Les voy a dejar por aquí el video para los que no lo vieron, el video donde enseñé a hacer estas flores. También le voy a pegar estas flores, le voy a poner un poco de silicona y voy a poner estas flores, que también estas flores ya las estoy reutilizando, reutilizando, porque ya las hice en el video anterior, las coloqué en el trabajo anterior y hoy las voy a colocar en este. Así, vamos a tapar la parte de la primer vela, vamos a agarrar otra flor y vamos a tapar la parte de la segunda vela. Voy a ponerle siliconas también, todo aquí abajo, para poder pegar muy bien. Una vez así, lo pegamos aquí. Miren qué belleza, qué elegante, lo lindo que va quedando esta corona para colgar en nuestra puerta de entrada de la casa. Con materiales súper facilitos que conseguimos en casa, porque estas velas están hechas con los tubos de servilletas de papel, con siliconas, una bandeja vieja. Si ustedes no tienen una viejita, pueden comprar porque son súper accesibles, son súper baratitas. También voy a reutilizar estas hojas que la hice en el mismo centro de mesa donde hice las velas. Voy a reutilizar estas hojitas, las voy a ir poniendo aquí a los costaditos. Sí. Voy a agarrar otra, le voy a poner silicona, voy a poner en el otro costadito. Miren qué bonito que va quedando, qué elegante, con poquitas cosas. Sí, agarro otra hojita más y la pongo por debajo de esta. Ahí. Así va quedando nuestra corona navideña. Aquí le vamos a atar una cintita. Pero primero les voy a mostrar que aquí tengo unas pelotitas en color rojo que también ya las mostré en una corona navideña que hice anterior. Les voy a poner alguna de estas pelotitas por aquí. Voy a poner solo unas gotitas de silicona para que puedan quedar aquí. Voy a agarrar otras tres y las voy a poner del otro lado. Voy a poner otra vez una gotita de silicona. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra corona así, de esta forma, si ustedes quieren le pueden poner otra cosita más. Yo solamente le puse así, no la quería recargar más. Le voy a poner una tirita aquí, que es donde se va a colgar luego de la puerta. Vamos a ponerle una tirita en color oro, aquí arriba, para luego colgarlo de la puerta. Así. Llevamos para atrás esta partecita donde hicimos el nudito para que quede bien prolijito ahí. Una vez así, también voy a agarrar un moñito que tengo en color oro y le voy a poner en la parte de aquí.
Y así de esta forma va a quedar mi corona navideña terminada, reciclando con cosas que ya teníamos en casa hechas de trabajos anteriores. Miren qué bonita, súper fácil de hacer, súper rapidita de hacer. A lo mejor hay que pegarle un poquitito aquí para que quede contra esta velita, las florcitas. Miren qué belleza, qué trabajo súper bonito. Como les digo siempre, si les gustó mi video, que me dejen sus deditos arriba, que me dejen sus comentarios, que yo siempre me los leo. Y no se olviden de pasar por el canal de mis otras amigas, porque este es un colaborativo con los otros cuatro canales. Abajo igual en la cajita de información les voy a dejar los otros videos para que puedan entrar. Y como siempre les dejo un súper beso para todos. Muchísimas bendiciones, los quiero un montonazo. Los espero en mi próximo video. Chau.